Después de más de 11 meses de haber iniciado con el procedimiento para constituirse como instituto político local, el Partido de las Mujeres Revolucionarias cuenta ya con una constancia para participar en la contienda electoral del 2018, tras haber ganado el proceso ante la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior luego de que su registro fuera impugnado por los 9 partidos políticos que contienen en la entidad oaxaqueña. Germán Rodríguez Morales, asesor jurídico del PMR, reconoció que aún existe la negativa de aprobación de los 9 partidos políticos del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, mencionó, confían en que no existirá invalidación durante el proceso electoral, ya que únicamente existen argumentos infundados con la realidad. En esta parte, los demás partidos que integran la herradura del Instituto Estatal Electoral se inconforman ante la Sala Jalapa. Pero el día 15 de diciembre de este año, la Sala Jalapa resuelve el expediente SXJDC-175 y sus acumulados y determina que la valoración y la interpretación normativa, constitucional y convencional que llevó a cabo el tribunal fue la correcta. Y como consecuencia, deja firme el otorgamiento del registro del Partido de Mujeres Revolucionarias. Tienen una instancia más que es la Sala Superior, estamos esperando los momentos procesales para que nosotros contestemos las determinaciones que hagan valer en su medio de defensa. En consecuencia, queda firme desde mi perspectiva muy, muy humilde el registro del partido y considero que el trámite de la Sala Superior va a ser eso, un mero trámite, ¿no? Guadalupe Díaz Pantoja, presidenta de la Asamblea Estatal del PMR, criticó la falta de responsabilidad de los partidos políticos del Estado para mantener acuerdos que busquen el desarrollo de la entidad, ya que dijo únicamente se organizan para evitar la creación de un nuevo instituto político. Aseguró que durante la contienda del 2018 darán mayor participación a las mujeres para los cargos de elección popular. 9 partidos políticos se inconforman, o sea, todos, y se van a Sala Jalapa a inconformarse por esta resolución del tribunal. La semana pasada, con mucha alegría, supimos que el tribunal, que Sala Jalapa les dice otra vez a esos 9 partidos, que el Partido de Mujeres Revolucionarias va. Es lamentable que en la política estatal de Oaxaca, los partidos políticos no se pongan de acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobar presupuestos con perspectiva de género, presupuestos sensibles hacia nuestros pueblos originarios, que no se pongan de acuerdo en mejorar las leyes que rigen a nuestro Estado y a nuestra nación, que no se pongan de acuerdo los 9 partidos políticos existentes para construir un mejor Oaxaca, pero sí se pueden poner de acuerdo para destruir un nuevo instituto político. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.